Nos vinimos en este programa Derecho a la Escuela 356. Cuando estábamos averiguando dónde está ubicada la escuela, nos dicen literalmente, los amigos de Aten, está en el fin de la ciudad, la última escuela de Neuquén Capital. Habrán visto o van a ver en las distintas tomas de apoyo que está casi pegada a pozos de petróleo en la ciudad. Nos pareció todo un símbolo también de lo que está sucediendo con la educación en la provincia más rica del país, uno de los lugares donde mayor riqueza se concentra y donde efectivamente la educación pública, como gran parte de la República Argentina, es severamente golpeada. No hace más que horas nos enterábamos de una publicidad incluso bastante peculiar que tuvo la Intendencia de Neuquén Capital, en donde invitaba a inscribirse en escuelas privadas. Fíjense ustedes el desprecio y sobre todo la mirada por demás exclusivista que hay respecto de la educación pública por parte de los propios funcionarios, ¿no? Y uno se pregunta permanentemente, tal vez sea el símbolo eso de que ya es imposible imaginarse a funcionarios enviando a sus hijos a las escuelas públicas. Así que arrancamos en la Escuela 356 estos materiales que tienen que ver con el estado de la educación en Neuquén Capital. Bueno, gracias por recibirnos. Contanos tu nombre, ¿qué haces acá? Mi nombre es Mariana Cornejo, yo soy docente de esta escuela. Titularicé el año pasado, pero tengo historia dentro de la escuela más de 10 años. Si querés, te puedo contar un poquito de la historia, cómo comienza. ¿La escuela así con tráiler ya tiene 10 años? La escuela con tráiler tiene aproximadamente 15 años, porque empieza hace 18 años esta escuela. En realidad surge por una decisión política, porque dependían de la escuela 234 de Plotier, que queda a más de 3 kilómetros de acá. Y bueno, se toma una decisión política y se traslada un grupo de niños, más aproximadamente unos 10 alumnos, hacia una capilla que queda 5 cuadras desde este lugar. Y ahí comienza la historia de la Escuela 356. En su momento era anexo de la Escuela 234, como te decía, de la localidad de Plotier. Y bueno, y ahí muy precariamente, más precario que ahora, se da inicio a esta historia escolar. 18 años, digamos, en los cuales no hubo el más mínimo interés en resolver la cuestión edilicia. La cuestión edilicia no se ha resuelto, lo que sí se ha ido así, se han ido dando pequeñas respuestas. No, tampoco son mágicas las respuestas, digamos, todo tiene que ver con la lucha de que siempre dieron los padres y los docentes de esta comunidad para ir pudiendo lograr avances. En principio, los módulos que vos ves acá hacia nuestra espalda, esos son los que en un momento fueron los que se iniciaron, cuando teníamos también grupos de electrógenos, el gas no los traían a través de garrafas, garrafones, y bueno, y así después de mucha lucha con los padres y los docentes de esta comunidad, se fue pudiendo crear la independencia. Bueno, como te decía, en el año 2008, recién, después de una larga lucha, un abrazo simbólico y poder contar con la difusión de los medios, se logra que se independice la escuela, se desanexe de la Escuela 234 y pase a tener su propia identidad como Escuela 356. Ahí la población escolar, ¿te acordás más o menos? La población escolar en aquel momento era aproximadamente de 50, 60 alumnos. Todavía contábamos con grados múltiples, como en el interior, como escuelas rurales, y bueno, y de a poco se fue creando las distintas secciones. O sea que los chicos que viven en el oeste de Neuquén, en la estructura política, son chicos de escuelas de rurales, teniendo en cuenta que apenas estamos a 20 minutos del centro, pero la diferenciación es tremenda. Exactamente, aún hoy nosotros contamos, esta escuela está siendo caracterizada como una escuela semi-rural, siendo que estamos en pleno Neuquén Capital, digamos. Sí, y al lado de los pozos de petróleo. Tal cual. Y contame, entonces, desde el 2008 hasta acá se logra esto de los módulos, pero en ningún momento la resolución directa de lo que tiene que ver con la cuestión edilicia. No, la cuestión edilicia en un momento se estableció un fondo desde Nación y, bueno, supuestamente siempre fueron promesas de que eso estaba, de que la plata estaba, pero bueno, nunca se pudo concretar. Realmente han ido parchando, trayendo tráiler más tráilers, y bueno, y ahora, si ustedes pueden observar, estamos, la verdad, que cada vez más acorralados, pero bueno,
Los trailers vienen, pero bueno, del edificio, nada. ¿Los trailers se pagan? Los trailers se pagan. ¿Se alquilan? Sí. ¿Y hay idea que eso es otro negocio seguramente a expensa del dinero público o es algo que ustedes, una información que ustedes puedan manejar? Nosotros lo que sabemos es que los trailers se alquilan y que tienen un costo. No sabemos exactamente cuánto, pero tampoco podemos, no somos tan ilusos tampoco de que si vos contás la cantidad de trailers y lo multiplicás por los años y los años de historia que tenemos, o sea, hay alguien que te cierra el número que tranquilamente era mucho más barato construir el edificio. Y son trailers que tienen que ver con la industria petrolera, seguramente. Además, seguramente no sé a quiénes corresponden, pero bueno, seguramente algún negociado debe de haber. Cuando uno plantea este tipo de entrevistas o de miradas, esencialmente lo que tratamos primero es de entender tal vez la cuadratura del círculo, ¿no? De cómo funcionarios que capaz que en una cena se gastan 3.000 pesos, hoy son los portavoces de decir hasta qué punto la educación privada, por ejemplo, puede dar frutos en Neuquén Capital, ¿no? Entonces, dejar trascender la idea de que, bueno, lo público ya no sirve. Y por otro lado, esto de la cuestión hasta casi racista que hay con las escuelas del oeste, con esta información que nos está dando, que 18 años de escuelas tráiler, ¿cómo haces para dar clases en invierno? ¿Cómo haces para dar clases en verano? La verdad que das clases porque le pones el cuerpo y el alma a la educación. Nosotros somos unos convencidos de que, bueno, de que acá en la zona oeste realmente la escuela la hacemos todos y por eso la hemos podido sostener y por eso año tras año no nos cansamos de pedir una vez más la construcción de nuestro edificio, que es para mejores condiciones laborales para nosotros como docentes, pero por sobre todo condiciones dignas para nuestros alumnos. Como vos decías, recién mencionaba a los funcionarios en cuanto al valor de la escuela pública. Muchas veces se dice que, bueno, en el oeste, bueno, las familias, las condiciones de los niños en cuanto a su condición familiar, digamos, sí es responsabilidad de los adultos, pero en cuanto a la educación es responsabilidad del gobierno. Entonces, ante esto me parece que no pueden seguir desligando responsabilidades en otros y, bueno, y de una vez por todas hacernos oír. Sabemos que no solamente acá en Neuquén Capital, se habla de que en otras provincias o el mundo se asombra o la República Argentina se asombra porque ahí están poniendo tráiler en otras provincias. Si pudiesen hacer un recorrido fuera del ejido de lo que es Neuquén Capital, la parte céntrica solamente, podemos mostrar que tranquilamente esto podría ser un ejemplo de lo que no corresponde. No sé cómo estamos de tiempo, Mati. Tenemos un 10 minutos. Vamos a hacer un pequeño corte y después sí te quiero preguntar del tema de que estás a metros de un pozo de petróleo, digamos, por una explotación hidrocarburífera para los amigos que ahora vamos a ir mostrando las imágenes. Pero lo vamos a dejar para el otro bloque. ¿Querés? Bueno, dale. Un corte y ya seguimos con más Cartago. We'll be right back.